Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar. Listo, y ahí me pongo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Estamos entonces empezando la clase de hoy, que es una clase en donde vamos a hablar de lo que viene de acá a fin de año. Durante esta clase pueden generar consultas de cualquier tipo y comunicarse conmigo, interrumpirme. Va a ser una clase relativamente corta, por ahí, no sé, como 40 minutos. Así que les voy a compartir el link de consultas RUD por si alguno quiere participar de esa manera. ¿Dónde voy a compartir esto? Acá sería. Ahí pongo en el chat. Así que saben, cualquier cosa pueden comunicarse directamente. Bueno, ¿están listos? Denme así como un ok, porque si no ando como medio fantasmal hoy. Bueno, ahí están entrando algunos. Bueno, la materia se llama Proyecto Audiovisual, es el nombre que obtuvo Diseño Audiovisual cuando se reestructuró el plan de estudios, lo cual en algún punto era como cambiar el nombre, cambiar de idea, cambiar de piel, pero me pareció bastante acertado en un comienzo el hecho de que ninguna materia se llame diseño, porque la carrera se llama diseño, entonces pensar que por más que esta sea la materia troncal, llamarse proyecto la separaba y hacía como que chorré el concepto del diseño al resto de las materias. No sé si me explico muy bien, pero me pareció muy acertada esa iniciativa de parte de las personas que estuvieron revisando el plan de estudios, ¿no? Llamarlo proyecto habilitaba que se conciba el resto de las materias como diseño. Creo que aún en algunas otras carreras de la facultad de la FADU se sigue llamando la materia troncal diseño. Así que en ese sentido fue bastante acertado hacer esa especie de cambio de nombre. Proyecto, ¿no? Desde que empecé a cursar en esta facultad, fue una palabra que fue absolutamente recurrente al punto de que nunca me pregunté mucho si entendía realmente qué era lo que significaba proyecto. Por lo tanto, hoy me lo puse a preguntar por el hecho de que quizás le poníamos de nombre a esta última etapa del año proyecto. Y quizás uno puede preguntarse otra vez, ¿no? Perdón por hacerlo siempre, por las etimologías, los orígenes de las palabras, ver cuál es la raíz, de dónde viene. Y aparece esta palabra que es proyectus. Pro significa hacia adelante y hacere, lanzar. Literalmente, tirar para adelante o lanzar para adelante es el nombre que tiene esta materia y es el nombre a esa actividad tan flotante que se vuelve invisible, ¿no? Somos gente que proyecta. Fíjense esto. Un artículo de 1987 de Barbara Isaac, antropóloga,
que dice lo siguiente: la capacidad de lanzamiento se logró probablemente en una etapa temprana de la evolución humana, pero ha recibido poca atención académica. Aunque esta habilidad está poco desarrollada en los simios, estudios anatómicos sugieren que la mano del Australopithecus afaneris, que es el nombre de este ser homínido, fue mutando para lanzar con precisión y fuerza. Las pruebas arqueológicas y las primeras observaciones etnográficas se citan con el fin de demostrar la importancia de la habilidad de lanzamiento en la evolución humana. Es decir, monos que en un momento empezaron a desarrollar cierto tipo de mutaciones que permitían que el hecho de lanzar cosas se vuelva una habilidad útil para la supervivencia. Y empiezan a ocurrir estos hallazgos arqueológicos de piedras que, por estar todas juntas, por aparecer en cuevas, por aparecer en situaciones de caza cerca de restos óseos, se descubre que pudieron o no haber sido talladas por manos de seres inteligentes, de homínidos inteligentes, pero sí fueron al menos seleccionadas por su aerodinámica o por su peso o por su facilidad a la hora de recolectar cerca de un río y llevar adentro de las estepas y de las sabanas a donde se cazaba. Esta teoría entonces dice que el hecho de arrojar cosas, de proyectar, de tirar, es clave en el desarrollo de entender qué nos hace humanos y diferentes de los animales. Cuando hablamos de proyectar, entonces hablamos también de proyectil, ese objeto que es el cual tenemos en nuestras manos y anticipamos posibles trayectorias, y a partir de esa evaluación medio instintiva sabemos que vamos a producir una reacción en aquello a lo que le estemos tirando una piedra. Tenemos un animal que deseamos y algo ocurre en este mono que ve eso que tiene en su mano y lo arroja. Calcula la fuerza, la altura, un montón de cálculos automáticos, y eso le permite poder finalmente acertar o no acertar, y a partir de eso ganar experiencia. Si no acertó, quiere decir que tiene que respirar un poco más y apuntar con más precisión. Si acertó, tiene que ver con que, bueno, sirve ese impulso de esa energía o esa furia inicial. Y así el ser humano entonces, su primer proyecto fue tirar piedras. Muy bien ilustrado, o excelentemente ilustrado. Esperen que cierro la ventana que hay un montón de ruido. En la película de Stanley Kubrick, 2001, Odisea del Espacio, en esta clásica. Esto es así, ¿eh? Literalmente ese fragmento de película. Este ser que todavía es un animal se humaniza en el acto de poder proyectar el útil sobre este hueso y transformarlo en un arma. Primero un martillo con el que rompe cosas, una especie de prótesis de extensión de su mano, y luego cuando lo arroja finalmente, y esto que está considerada como una de las elipsis más increíbles de la historia del cine, y es este paso del tiempo. A partir de acá, todo este fragmento de película que ocurre en los inicios de la humanidad salta a un futuro, 2001, en donde los seres humanos ya están habitando las estrellas y viajan por el espacio en este tipo de naves. Hay obviamente una analogía formal entre ese hueso y el diseño de esa nave, pero sobre todo esa idea de proyectarse, lanzarse hacia arriba desde la primera herramienta humana hasta esta contemporánea que es la nave o el transbordador espacial. Pero bien, tenemos entonces este hecho mundano de lanzar piedras y proyectar piedras. Al principio y hasta los días de hoy, desde este lugar como más visceral, como arma inmediata, instantánea, y desde tiempos inmemoriales siendo cada vez más sofisticada, desde la lanza con distinto tamaño de palo, luego el arco y flecha, poder estirar la víscera de un animal para poder amplificar el poder que puede tener el arrojo de un músculo, y literalmente generando esta especie de prótesis muscular en el arco. El arco tensado es el antecedente del violín y ciertos instrumentos musicales de frotación y de cuerda, y acá lo tenemos a Leonardo da Vinci inventando esta especie de ballesta gigantesca sobre ruedas.
Luego vendrá la catapulta, que es una herramienta fundamental a la hora de generar conquistas y asediar pueblos. La cantidad de catapultas decidía tu capacidad de asediar castillos y tirar abajo murallas. Montones de cálculos matemáticos y anticipaciones para poder predecir los movimientos y las fuerzas de proyección de estas máquinas. Y no mucho más complejo, la balística o la misilística sigue teniendo estos parámetros de calcular trayectorias, parábolas y distancias. Algo que cualquiera de ustedes puede recordar de el Angry Birds. Uno proyecta la distancia a la cual va a estirar la onda, el ángulo, y suelta y va a partir de esta prueba y error. Tiene tres intentos la destrucción de aquello al cual está tirando ese pájaro. Una buena manera de aprender física para los niños y para todos, ¿no? Estudiar estas trayectorias y entender que ese impulso o fuerza inicial va a generar esta parábola, y esta parábola, que es una ecuación diferencial ordinaria según la segunda ley de Newton, calcula la gravedad, el peso, la aceleración, y podemos entonces, por experimentación o por matemáticas, entender que se producen estas parábolas a la hora de arrojar móviles, de proyectarlos. Pero bien, estamos en otra acepción del proyectar o el tirar, quizás no tan literal. Y busqué entonces en definiciones oficiales de manuales entre Wikipedia y materiales de estudio de esta universidad, apuntes, y dicen: un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Y las siglas de ahí abajo pronto las explicaré. Estos conceptos evidencian que la razón de un proyecto es alcanzar resultados o metas específicas dentro de límites que imponen un presupuesto, cantidades establecidas previamente y un lapso de tiempo previamente definido. PMI es Project Management Institute y da estas características. La capacidad de prestar un servicio como, por ejemplo, las funciones de negocios que respaldan la producción o la distribución, una película, por ejemplo, salidas o documentos, por ejemplo, de un proyecto de investigación, se obtienen conocimientos que pueden usarse para determinar si existe o no una tendencia o si un nuevo proceso beneficia a la sociedad. La singularidad, bueno, como verán, está como muy mal escrito y no tiene que ver solamente con que es una traducción, sino como el descuido para describir, en por lo menos en la página en español, de proyecto. Fíjense cómo se va como desgranando. Luego fui a la fuente y me di cuenta que no es solamente una cuestión de traducción, sino algo quizás un poco más sospechoso y complejo. Se habla de esto, el famoso ciclo de un proyecto. Parte de, esto lo habíamos visto, ¿no? De una idea que consiste en establecer la necesidad u oportunidad. Las ideas vienen de que existen necesidades insatisfechas actuales, que existen potencialidades o recursos subaprovechados, o porque es necesario complementar fuerzas. Bueno, estas son las tres razones por las cuales, según el ciclo de proyecto y esta teoría del PIM, se desarrolla un proyecto. Luego viene el diseño, que es una etapa del proyecto. Bueno, después viene la ejecución, en donde se interrumpen las ideas y el diseño y se pasa a esta etapa. Y luego la evaluación, y este ciclo entra en esta especie de loop infinito. Se lo juro, no es de contra, de sospechador, pero nunca en mi vida pude identificar algún trabajo, alguna actividad mía que se relacione con este ciclo. Te juro, trabajé en instituciones privadas, en proyectos. Generé mis propios proyectos que fueron incluso aprobados en esta universidad, en la Secretaría de Investigación. Nunca ideé, redacté o diseñé o ejecuté un proyecto y percibí esto. Nunca, jamás, ni como estudiante ni como docente me identifico con este movimiento de etapas o esta especie de dinámica que explica acá. ¿Pero qué es entonces el PMI, ese PIM, esas siglas que está citando Wikipedia y que aparece en casi todos los textos que encontré que hablan de qué significa un proyecto? Es esto que ven acá, es el Project Management Institute, que da certificados tipo norma IRAM, vende membresías y hace eventos de todo tipo. También entrega premios, como muchos institutos, y vamos a ver entonces cuáles son los
Most Influential Projects de este año. Vamos a ver entonces la lista. Y vamos a ver para el Project Management Institute, una especie de, bueno, de instituto de referencia total a la hora de describir qué es un proyecto. Todos lo están citando. ¿Qué considera entonces este instituto que es uno de los proyectos más premiados? Fíjense, acá está él, que es el que explica entonces, que es el director y el CEO de este instituto. Pero vamos a dejar que se explique solo. Vamos a ver un video muy cortito que nos muestra todos los proyectos ganadores más influenciadores del mundo. Bueno, los 50 proyectos más influyentes de este año. Acá lo tenemos entonces a el CEO, Sansil Pahara, presidente o CEO. Fíjense ese... ¡Pa, pa! Y todos los proyectos, uno tras otro. Una película, Parasite, construyó una torre horrible, gigantesca de vidrios. Iniciativas sociales para paliar el COVID. Por otro lado, premios a una cosa de agro que seguramente tiene que ver con el calentamiento global. Pero otra situación que es enseñarle a los chicos conciencia ambiental. Y ese jazz sincopado ahí presentándonos 50 proyectos en los cuales todos están colapsándose entre sí, todos planteando nuevos problemas, impactos ambientales, impactos sociales. Disney Plus, ¿no? Como todo. Y son películas, audiovisuales, instalaciones, proyectos arquitectónicos, proyectos sociales, proyectos científicos. Todo junto, proyectos. Todos son influyentes y todos ocurrieron en el 2020. O ni siquiera, no sé, están las Olimpiadas como proyecto. No me siento identificado con esto. Fíjense qué dice él. This 2020 edition of Most Influential Project reflects how humanity has found ingenious ways to keep moving forward in the face of unexpected obstacles. Siempre para adelante. Y lo puse entre signos. Siempre para adelante. ¿Es así entonces la reacción que hay que tener ante los acontecimientos que tenemos para adelante? El proyecto es siempre para adelante. Se tira y va hacia adelante. Y ante cada problema lo que hay que hacer es found ingenious, encontrar modos ingeniosos para seguir moviéndonos adelante ante los obstáculos inesperados. Un autor escribe un libro que en alemán se... escribe así, no lo voy a ni intentar pronunciar. Y es este libro que seguramente ya recomendaron por ahí en alguna materia o en alguna de estas comisiones. Byung-Chun Han, se llama La sociedad de cansancio. En su obra, Byung-Chun Han
Caracteriza a la sociedad actual como un paisaje patológico de trastornos neuronales tales como la depresión, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el trastorno límite de la personalidad, el agotamiento o queme, porque se llama burnout el síndrome en inglés. Y afirma que no se trata de infecciones o infartos que son causados por un fenómeno negativo de la inmunología en las personas, sino por un exceso de positividad. Es decir, este go forward o esta especie de optimismo es caracterizado por Byung-Chul Han como patológico y como generador de estos síntomas que están ocurriendo a nivel estadístico y a nivel mundial, a veces detectados, institucionalizados, a veces no, y que tienen que ver con esas cosas que él está observando y que todos estamos sintiendo. Sigue diciendo este autor: quien fracasa en la sociedad neoliberal del rendimiento se hace a sí mismo responsable y se avergüenza en lugar de poner en duda a la sociedad o al sistema. En esto consiste la especial inteligencia del régimen neoliberal. En el régimen neoliberal, la autoexplotación hace que uno dirija hacia sí mismo la agresión. Esta autoagresividad no convierte al explotado en revolucionario, sino en depresivo. Es decir, él detecta en el régimen hipercontemporáneo neoliberalista esta manera de generar un control, ya no a partir de desplegar un montón de fuerzas de control, sino en la ubicuidad y en implantar ese chip del autocontrol en el individuo mismo, y generando entonces esta situación en donde uno se siente culpable de cada una de las instancias por las cuales padece. Y esa culpabilidad individual y ese no se puede hacer nada y esa incapacidad de imaginación termina siendo consistente a un conjunto y a un sistema. Y no se trata de políticos o gente de corbata sentada en una mesa decidiendo cínicamente y maliciosamente esto, sino justamente un estado de cosas que está repartido, y tan repartido en responsabilidades que se vuelve invisible y que promueve el desánimo. Leonardo Solás escribe este artículo en un blog, que es después del proyecto Formas de la vida normales posibles en la era moderna. Lo hace el año pasado, en octubre, y describe entonces cierta situación muy puntual del proyecto y del arte y del diseño. Empieza así: vivimos en la era del proyecto. Todos tenemos proyectos, probablemente varios a la vez, compitiendo por nuestra atención y nuestro tiempo. No solo organizan nuestra vida, sino que a menudo parece que la vida está subordinada a ellos, que ellos son la vida. Incluso el ocio y el descanso no son más que recursos necesarios para volver a trabajar más y mejor en nuestros proyectos. Nos rodean además los proyectos de otros. Hay disciplinas específicamente proyectuales, como la arquitectura, la ingeniería y el diseño de imagen y sonido. Pero también hay proyectos comerciales, proyectos políticos, proyectos de pareja, proyectos educativos, proyectos artísticos, etc. En general, los proyectos se valoran de manera positiva. Tener proyectos es bueno e importante. Una vida sin proyectos es una vida fallida, que causa preocupación, que está expuesta a todo tipo de peligros. La cultura globalizada en la que vivimos está completamente poseída por una especie de entusiasmo del proyecto, que es a la vez un ideal y un imperativo para todos nosotros. Recuerden la clase anterior, cuando hablábamos de exposición y hacíamos este recorrido por las exposiciones universales. Ahí es a donde se puede verificar en este modernismo pujante, en ese positivismo que, si bien ocurre en la Ilustración, se termina instalando como una especie de sistema operativo en la cual la noción del progreso y la noción de indeclinablemente vamos a un futuro mejor, lo único que tenemos que hacer es acelerar esos pasos y ser conscientes y no ser agentes de detener un progreso que aparte es inevitable, asumirlo y vivirlo, se refleja perfectamente en cada una de estas exposiciones. En cuanto al abrazo de la ciencia, de la técnica, de la política, de la maquinaria militar, de la maquinaria industrial y de la maquinaria educativa. Habíamos compartido la exposición universal de Sevilla y saltaron varias ahí en salón, sobre todo Tati, que había estado, no sé qué edad tenía, era muy, muy niña, Sevilla 92, y este estadio, ¿no?, de el neoliberalismo todavía en su fase optimista,
en donde se pensaba que se habían superado un montón de antonimias, de ideas que estaban opuestas entre sí después de la caída del muro de Berlín, y parecía entonces que llegábamos por fin al mundo globalizado. Fukuyama declara el fin de la historia y ahí estamos viviendo este futuro. Y obviamente las exposiciones universales se transforman en una especie de diorama o maqueta de eso. Esta es el predio en donde se hizo la exposición de Sevilla hoy. Obviamente está abandonado. No prueba nada esto, no, es solamente una ilustración de una idea. Donde estuvo entonces esta ciudad ideada y soñada por razones de gubernamentales, predios, lo que sea, ahora es un predio abandonado. Curro, que era el personaje este de que se acordaba Tati, la mascota de Sevilla, es este. Y un diario hace poco tiempo dice: la joven que daba vida a Curro, la mascota de la Expo del 92, la experiencia fue claustrofóbica. La encuentran entonces a Lucía, una sevillana que decidió presentarse al casting para ganar un poco de dinero, un poco de dinero. Llegó al trabajo afirmando que tenía una gran experiencia, algo que no era cierto, ya que nunca antes había llevado a cabo esa tarea, o sea, ser la mascota disfrazada de una feria universal. Ha contado Ana Pastor, presentadora del programa, que fue la experiencia más claustrofóbica que había vivido, debido a que el muñeco era hinchable y hacía en torno a los 10 grados más dentro de él, además que ese año era el verano, fue el más cálido de lo normal en Sevilla. Recuerden el pabellón chileno que había llevado un iceberg entero y lo había refrigerado en su pabellón. No obstante, la protagonista confiesa entre risas que sufrió algún sinsabor. Lucía rememora un accidente que padeció con una moto acuática contra un escenario que hizo que ésta saliera despedida, pero por suerte la Guardia Civil se encontraba cerca y pudo rescatarla. Una nota de color, una nota tonta, que parece no estar diciendo nada, pero parece estar diciendo muchas cosas. En principio, lo que significan las condiciones de trabajo en el 92. Corrió riesgo su vida, la salvó un policía, se la metió en este traje inflable con grados de calor, pero estamos hablando entonces de Curro, que es una mascota que transmite esa esperanza y que está como encarnando todos estos valores positivos y optimistas. También insistí mucho que en cada exposición universal había el stand dedicado a cada uno de los servicios militares, la Armada, la Fuerza Aérea, la Marina, de todos los países. Esto que están viendo es exposiciones que hay, que también son mundiales y vienen de distintos lados, en donde se despliega el poderío militar e industrial. Miren, por ejemplo, la Russia Army Expo 2021. Y veamos el diseño de la página web, en donde está implicado el gobierno, privados, gente de todo el mundo, aliados, no aliados, firmando papeles, haciendo demostraciones de poderío bélico, anfibios, puentes, aviones, niños, aviones, desfiles, bicicletas, cosas para medicina, niños, stands, audiovisual. Diseño de imagen y sonido, Army 2021. Y podemos ver al ministro de Defensa. Y todo este despliegue que ustedes ya conocen, pues estuvimos viendo de diseño alrededor de la comunicación de esto que están viendo aquí. Si vamos a Estados Unidos, también tenemos el equivalente, pero me interesa solamente mostrar esto. Exposiciones de armas, gun shows, hay por todos lados, en donde hay un centro de exposiciones. Una vez cada 5 meses hay una exposición en todos los estados en donde se ven armas para uso civil, es decir, armas que van a ser utilizadas por entusiastas de la cacería o entusiastas de la primera enmienda de la Constitución que otorga el derecho de estar armado, o gente que desea estar protegida por la seguridad, o gente que quiere estar preparada para un fin del mundo inminente. Por lo tanto, lo que todos conocemos acerca de la posesión de armas y ese conflicto en Estados Unidos, y universidades que tienen, y colegios secundarios que tienen la problemática que cada tanto un estudiante nada, decide medio matar a los compañeros. China, también para completar a los ejes de los países más poderosos, continúa esta tradición de los desfiles militares, que quizás quedó medio en desuso o quedó miniaturizado, pero en China no, y se generan estos desfiles. Puse esta foto aunque no parezca muchísimos, pero cada uno de estos misiles tiene capacidades de
salir de su continente, por lo tanto este despliegue no es solamente las fuerzas de seguridad o militares para proteger la frontera, sino justamente una capacidad militar de exceder y mantener esta especie de tenso equilibrio de la destrucción mutua posible entre países. Y acá podemos ver toda esa parafernaria que también nos parece medio extinguida o medio lejos, pero está ahí exhibiéndose. Por lo tanto, sería bueno, y lo que les propongo, o lo que me pasó, es sospechar del proyecto. Estamos hablando entonces de una palabra que se utiliza para todos estos rubros. La carrera espacial, los proyectos bélicos, los proyectos químicos, los proyectos militares. O sea, todos están hablando de proyecto. Por lo tanto, me permito, y los contagio, de empezar a tratar de sospechar de esta idea de proyecto. Pero bien, todavía metido adentro de Wikipedia, trato de ver usos específicos de la palabra proyecto. Un proyecto es una empresa individual, colaborativa, en que los estudiantes planifican e investigan cuidadosamente. En escuelas, institutos educativos y universidades, un proyecto es una tarea de investigación dada a un estudiante que generalmente requiere una mayor cantidad de esfuerzo y un trabajo más independiente que el involucrado en una tarea de ensayo normal. Acá está metiéndose con algo que quizás es re específico de la educación norteamericana, en donde hay asignaciones que tienen que ver con lo que nosotros podemos llamar un TP y un proyecto, ¿no? Y el proyecto entonces está definido como algo que requiere más trabajo que un TP. Requiere que los estudiantes lleven a cabo su propia búsqueda de hechos y análisis, ya sea a partir de la investigación de la biblioteca, internet o de la recopilación de datos empíricamente. El informe escrito que proviene del proyecto generalmente tiene la forma de una disertación que contendrá las secciones sobre el inicio, el análisis y los hallazgos de las condiciones de un proyecto. Eso ya se empieza a parecer más al tipo de cosas que estamos haciendo. Y de ahí podemos pensar en el aprendizaje basado en proyectos, el ABP, que consiste en una modalidad de enseñanza y aprendizaje centrada en tareas, un proceso compartido de negociación entre participantes, siendo su objetivo principal la obtención de un producto final. Este método promueve el aprendizaje individual y autónomo dentro de un plan de trabajo definido por objetivos y procedimientos. Los alumnos se responsabilizan por su único aprendizaje y descubren sus preferencias y estrategias en el proceso. Asimismo, puede participar en las decisiones relativas a los contenidos y en la evaluación del aprendizaje. Acá sí nos encontramos, ¿no?, en que esta facultad está edificada según las teorías acerca del aprendizaje basado en proyectos, y sí, esto es lo que estamos haciendo. Esto no fue desde siempre. En 1902, John Dewey es el primero en utilizar esta denominación de aprendizaje basado en proyectos, y luego le sigue Piaget, dos investigadores en pedagogía. Si recuerdan, en base a los pensamientos de él, se establecieron escuelas primarias, secundarias, y luego la Black Mountain College, esta universidad de las que le hablé, en donde estudió John Cage y en donde fue Buckminster Fuller como profesor invitado y en donde se construyó el primer domo, es una universidad basada en esta teoría de Dewey acerca del aprendizaje por proyectos. Piaget tiene una visión también muy holística de la educación en todos sus niveles. Pero un poquito después y casi en simultáneo, esta persona, William Hurt Kilpatrick, describe un método y le pone The Project Method, y el subtítulo, fíjense qué genial, es el uso de actos significativos o actos con propósito en el sistema, en el proceso educativo. Esta idea de Proposal Act es hacer cosas con propósito o con sentido. Podemos deducir entonces que la observación que hace William es que determinados procesos educativos se tratan en simulacros o en cosas que están distantes del interés real de los estudiantes. Por lo tanto, proponer experimentos que sean significativos a la cosmovisión de ese momento y de esa población a la cual se está educando es una de las herramientas, y utiliza entonces este método de proyecto que viene a reemplazar la manera de educar hasta antes de 1918. Entonces, el método este consiste en la realización de un proyecto que normalmente tiene cierta envergadura y en grupo. Este proyecto ha sido analizado previamente por el profesor para asegurarse de que el alumno tiene todo lo necesario para resolverlo y que su resolución desarrollará todas las destrezas que se desea. El desarrollo del proyecto empieza con una pregunta generadora.
Esta no debe tener una respuesta simple basada en información, sino requerir del ejercicio de pensamiento crítico para su resolución. El proyecto ayuda a modelar el pensamiento crítico y ofrece el andamiaje para que el estudiante aprenda a realizar las tareas cognitivas que caracterizan al pensamiento crítico. Ejemplos del pensamiento crítico son juzgar entre alternativas, buscar el camino más eficiente para realizar una tarea, sopesar la evidencia, revisar las ideas originales, elaborar un plan o resumir los puntos más importantes de un argumento. Esto que quizás también a ustedes les suene re ubicuo o muy naturalizado, en un momento se empezó a pensar cómo enseñar de esta manera. Los objetivos del proyecto definen el estado de la meta final del proyecto, cuyo alcance se considera necesario para el logro de los beneficios planificados. Pueden postularse como criterios SMART. Los proyectos suelen estar guiados por un grupo directivo, pero bueno, vamos a ver qué es esto de criterios SMART. Otra vez entramos en teorías norteamericanas e inglesas y es un acrónimo de esto: Specific, Measurable, Assignable, Realistic y Time Related. Y en base a estas maneras de generar criterios en base a los objetivos, podemos entender el éxito o fracaso o la capacidad de evaluar un proyecto. En castellano sería lo específico, el logro medible o al menos evaluable, lo alcanzable, aceptado recientemente o aceptable, son utilizados y alguien editó el Wikipedia y le puso por quién regularmente también, realista, dado el estado actual de los recursos organizacionales y el tiempo que es limitado. La evaluación, medición ocurre al cierre del proyecto, sin embargo se debe mantener una vigilancia continua sobre el progreso del proyecto mediante el seguimiento de la evaluación. Es decir, este campo que parece bastante ambiguo empieza a poder pensarse y racionalizarse y también cuestionarse por los docentes y los propios estudiantes que están metidos en esta estrategia de aprendizaje por proyecto. Nosotros, y es medio el objetivo de esta teórica, vamos a hablar sobre este tiempo determinado, vamos a hablar sobre qué significa este estado de realista, no realista, vamos a trabajarlo el tema de lo alcanzable y vamos a estar justamente trabajando sobre esta idea de los logros u objetivos. La idea entonces de William es formar personas capaces de interpretar los fenómenos o acontecimientos que ocurren a su alrededor. Desarrollar motivación hacia la búsqueda y producción de conocimientos a través de experiencias de aprendizaje atractivas que involucran a los estudiantes en proyectos complejos del mundo real, donde desarrollan habilidades y conocimientos. Los proyectos tienen objetivos claros enfocados a que los estudiantes deben saber como resultado de los aprendizajes y existe un objetivo triple: que los alumnos construyan sus propios conocimientos, desarrollen competencias y trabajen de forma colaborativa. Obviamente este objetivo triple es algo que perseguimos y que también ya empezamos a detectar. Y muy fuerte es esta idea de formar personas capaces de interpretar fenómenos y acontecimientos que ocurren a su alrededor. Hay a veces una desterritorialización del diseño, entonces se está enseñando, no sé, en el Chaco, diseño de una manera en donde los arquitectos están resolviendo viviendas y oficinas para grandes centros urbanos. Entonces uno dice, bueno, ¿eso es la arquitectura? ¿O deberían entonces pensarse una arquitectura que tenga que ver con el impacto inmediato de su alrededor? ¿Estás preparando entonces a ese estudiante que está contemplando su lugar? ¿Quién dice que la ciudad incluso se va a transformar en el proyecto paradigmático de la inserción laboral de esa persona o aspiracional? Lo mismo, si lo llevamos al terreno del diseño de imagen y sonido, ¿es pensar acerca de los fenómenos y acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor? ¿Pensar las estructuras del cine de Hollywood y tratar de replicarlas a la hora de pensar nuestros audiovisuales monocanales? Bueno, William entonces sigue en, así como en una especie de rant y dice que un docente se centra en una pregunta o en tareas abiertas, favorece una aplicación auténtica de los contenidos o habilidades. Se construyen competencias propias del siglo XIX, está hablando de su siglo. Enfatiza la independencia de los estudiantes y su indagación. Tiene más duración y es más polifacético que las lecciones o las tareas tradicionales. El proyecto a menudo abarca varios temas
incluye la creación de un producto o una presentación. Puede seguir un guión, pero a menudo utiliza la realidad, tareas e intervenciones totalmente auténticas, y el profesorado no facilita ningún tipo de contenido al principio del proyecto para que las y los estudiantes puedan realizar el proyecto. Esta idea de escatimar información, que algunos de ustedes los pueden estar padeciendo y les puede parecer quizás un poco críptico los comienzos de cada uno de los proyectos, está avalado por William, el creador de este sistema de pedagogía basado en proyectos. Es decir, esta idea de que la información vaya ocurriendo en tiempo real con sus búsquedas. María Montessori, una italiana, desarrolla también una pedagogía y la diseña y la crea en base a niños que nadie quería, que estaban en hogares de huérfanos. Y luego, bueno, esto se extiende a otras dimensiones. Y es la madre que inventa este tipo de aulas en donde no hay bancos, en donde no hay pizarrón, en donde no hay un frente y no hay una hegemonía del docente, sino que cada niña parece estar en su espacio. Se mete en el diseño de mobiliario, en donde genera como mueblecitos en miniatura, un rincón del silencio para que los chicos puedan aislarse, llorar o leer y no estar como todo el tiempo en situación de masa. Pero también se proliferan las rondas, el dibujo, no hay una materia, sino que todas están medio ocurriendo en simultáneo y así se aprende matemática y todo. Este sistema fue muy exitoso para la integración de un montón de niños y también a veces muy cuestionado, incluso cuestionado por el propio William, que escribe este tratado que es The Montessori System Examined, y él encuentra un montón de cosas a corregir y cosas que le parecen nocivas. Fíjense entonces que la educación y la pedagogía, incluso en los umbrales de avanzada y de tratar de generar cambios, también es un campo en donde hay choque, en donde hay discusiones, en donde hay ideas que se contraponen. Por lo tanto, cada vez que escuchen, no sé, gente que está hablando de pedagogía desde un lugar de tener una revelación o de tratar de que todo es válido y todo sirve y todos los métodos son equivalentes, es porque no está entrando en profundidad a la complejidad que implica cada una de estas teorías y cada una de estas prácticas, que obviamente están ligadas con visiones políticas y hasta psicológicas. Entonces, bien, les transmito esta duda o esta sospecha acerca de la palabra proyecto. Vimos que podemos hacer decir proyecto buena onda o pensar en proyecto mala onda, o podemos pensar en proyecto como algo salvador, o podemos pensar en proyecto como la repetición y chocarnos contra la pared, con la misma pared desde la revolución industrial o del modernismo. Por lo tanto, ¿podemos acuñar nuevas palabras? O sea, ¿es válido que yo, que nosotros, que decidamos ponerle nombres nuevos a nuestras prácticas? ¿O tenemos que esperar que pasen 50 años? ¿O tenemos que esperar que sean las personas de ciencias de la educación? ¿O el decano? ¿O los titulares? O sea, ¿quién decide los nombres de las cosas? Propongo, ¿podríamos en vez de hablar de proyectos hablar de trayectorias? Ya que hacíamos esta analogía o este origen de la etimología de trayectoria como esta parábola, de proyecto como proyectar en esta parábola, veamos cómo son las trayectorias posibles. Esto que están viendo se llama movimiento browniano. Es el comportamiento de ciertas partículas en medios líquidos. Es un movimiento aleatorio que se observa en las partículas que se hallan en un medio fluido, que puede ser un líquido o un gas, y el resultado que ven de ese movimiento es por los choques de las moléculas adentro de ese fluido. Pero si nosotros elegimos una partícula, una entidad en particular, y hacemos un seguimiento, podemos ver que se establece una trayectoria, es decir, un caminito. Se movió por un lugar y no por otro. Este movimiento es un agente que se produjo a partir del choque y la repercusión de otros agentes que también están teniendo sus propias trayectorias. Lo podemos ver acá, ¿no? Podemos elegir cualquiera de esos puntos y seguirlo en el espacio y vamos a ver que realizaron un itinerario. Podrían existir agentes que tengan una especie de voluntad propia, ya sea perseguir alimento, ya sea buscar regiones más cálidas. Podemos, no sé, reemplazar a esas partículas inertes por renacuajos que se están moviendo en un estanque, o una persona que está en una manifestación y está tratando de ir al baño y por lo tanto está como esquivando al resto de las personas para llegar. Podemos pensar en movimientos de multitudes, movimientos de masas, lo que sea. Incluso podemos ver
verla no solamente en dos dimensiones, sino en tres dimensiones. En cinemática, que es una rama de la ciencia, la trayectoria es el lugar geométrico de las posiciones sucesivas por las que pasa un cuerpo en su movimiento. La trayectoria depende del sistema de referencia en el que se describe el movimiento, es decir, el punto de vista del observador. Fíjense que esta palabra de posiciones sucesivas nos habla del tiempo y nos habla de nuestra disciplina, que es lo audiovisual. Incluso la palabra cinemática nos suena. Cuando vemos una persona corriendo o una bola cayendo por una escalera, lo que estamos viendo son, en el caso del cine, 25 fotogramas que tienen posiciones sucesivas y el dispositivo cinematográfico hace que eso se vea como un movimiento, pero en realidad estamos hablando de posiciones o instancias sucesivas. Es imposible, digamos, obtener esa porción del tiempo. Podemos pensar entonces que la cinemática, que tiene esta raíz que es kinesis o kinein, mover, desplazar, esta rama de la mecánica, bueno, nos da como estas explicaciones que ya se nos vuelven como bastante como propias. Incluso fíjense que para otros usos, véase cinemática en los videojuegos, que son esas instancias no jugables que también se llaman cinemáticas. Y esta idea de llamar trayectorias educativas o pensar en trayectorias tampoco es algo que se me ocurrió a mí, sino que en pedagogía se viene escuchando mucho. Acá está Flavia Terigi, que está entonces pensando en hablar de trayectorias educativas en vez de hablar de carreras o empezar a hablar de esta idea de plantear objetivos y luego hacer este seguimiento y verlo, ¿no? Esto tiene que ver con cosas más específicas de la educación media y superior en cuanto a los tiempos que lleva realizar una carrera y educar y la diversidad de maneras de aproximarse a la adquisición de conocimientos. Por lo tanto, trayectorias no es una palabra tan inventada, sino que en pedagogía se utiliza y mucho. Entonces, imaginémonos que estamos hablando de trayectorias y podríamos tratar de extinguir la palabra proyecto. Por lo tanto, esta materia se empezaría a llamar trayectorias audiovisuales y su sigla sería TRAVS1. Podría ser. Bueno, ahora voy a leerles la consigna o consigna, como vemos siempre estamos cuestionando todo, así que le puse dos comillas y dos notas al pie, pero antes quiero que compartamos a ver si tienen alguna opinión al respecto de la posibilidad de cambiarle o no el nombre a la carrera, si es algo inútil, sin sentido, el nombre a la materia. Si alguien quiere decir algo, puede decirlo por Meet. Sé que a lo mejor hay como un delay, por eso estoy haciendo como un silencio. Bueno, sigo adelante. Cualquier cosa, también sobre el final voy a hacer otra pausa para que hablemos y debatamos. Les voy a describir la consigna de esto último. Concebir un, y ya entré en esto, ¿no? En un trayecto proyecto, digamos, todavía no nos vamos a tener que poner de acuerdo si hacemos este cambio de nombre, si hacemos que coexistan los dos o si lo seguimos llamando proyecto. Concebir un trayecto proyecto partiendo o concluyendo de la formulación de una consigna propia. Fíjense que no es nada inventado, no somos tipo Waldorf, gente, hippie, seres de luz. Estamos hablando o estamos proponiendo un tipo de consigna que se hace desde 1908 y describió John Dewey. Es decir, si alguno está como, nada, pensando que estamos inventando algo o algo así, no, estamos replicando un montón de cosas que tienen que ver con la evolución o los cambios en la educación desde el siglo pasado. Entonces, van a tener que concebir un trayecto o proyecto partiendo o concluyendo la formulación de una consigna propia. Llevado a términos así como ultra básicos, podemos decir que quiero hacer un RPG, un videojuego de aventuras. Eso es una consigna propia, por lo tanto van a tener que concebir ese trayecto o proyecto, que en este caso tiene un punto de partida y es quiero hacer una aventura RPG y ya.
Otro puede estar estudiando fotogrametría y metiendo en Unity en 3D, no tiene idea qué está haciendo. Está todavía en esta etapa de experimentación, está en un trayecto y quizás 4 días antes de la entrega resulta que eso es una videoinstalación a 6 pantallas. Por lo tanto, descubrió la consigna propia sobre el final de todo este recorrido. Es válido. ¿Alguien quiere hacer un audiovisual? Y quiere describir una situación como hicimos en el primer cuatrimestre, escribe un guión, luego hace un storyboard, consigue a través de un casting los actores ideales, lo filma, lo hace, lo edita, lo entrega. Es una consigna propia, sumamente válida también. Bueno, están acá ocurriendo mejores ideas. Ahora vamos con eso. Bueno, así que eso, trayecto proyecto o proyecto trayecto o sendero audiovisual o universo audiovisual o camino audiovisual. A lo largo de esta cursada, desde que empezó, establecimos un método que sustituyó la modalidad taller por la modalidad laboratorio. Eso lo percibieron y lo percibimos. Armamos un espacio de experimentación, proyectación o trayectación, ya estamos ahí como verbalizando este concepto, ejecución y evaluación de ideas propias y colectivas, ¿no? Esto lo hicimos. Y entonces vamos a establecer las condiciones de entrega, que es esta condición sine qua non de un trayecto-proyecto, y es que en un momento termina cierta instancia, por lo tanto. La entrega consiste en compartir los procesos en tiempo real, es decir, que esto empezó ya. También una documentación total, lo que quiere decir es sistematizar todo aquel tipo de desprendimiento que surja de esta proyectación o trayecto. Capturas de pantalla, escritos, Word, miros en donde se armaron un board, presupuestos, intercambios por chat entre ustedes, ilustraciones, dibujos, videos. Tutoriales ajenos que vieron, referencias, todo, absolutamente todo tiene que ser documentado. La diferencia entre juntar basura y cosas a documentar es que en la documentación hay una conciencia de un orden o de un desorden a lo largo de todo ese proceso. Así que vamos a ver también estas herramientas de documentación total. Y finalmente, contar el proyecto o trayecto en un audiovisual. Es decir, que hagan lo que hagan, van a tener que hacer una pieza audiovisual. Y en esa pieza audiovisual van a contar el proyecto. Si hacen un videojuego que se juega, tienen esa pieza, van a compartir para descargarla, van a compartir todo, pero además tienen que hacer, por ejemplo, un video en donde se muestre cómo se juega este juego y ustedes narrándolo o explicándolo. Lo mismo en una instalación y en el caso de que hagan un audiovisual monocanal que sea una situación, el audiovisual es el audiovisual que hicieron y ya. No necesitan hacer un video comentando ese video, sino que ese video es la entrega. Así que muy fácilmente son estas tres cosas. Esta que ya empezamos, esta que hay que empezar a prestar atención, que es esa documentación total, y esto que va a ocurrir el día de la entrega, que es la proyección de un video audiovisual. Las fechas. Estamos en esta especie de muy recta final. El jueves 3 de diciembre hay 4 horas de laboratorio. Vamos a inventar también algún tipo de estructura para que ustedes estén trabajando empíricamente en sus proyectos y a la vez puedan dialogar con sus docentes y compañeros de comisión y conmigo, pero generar una especie de espacio, tal vez en Miro, que represente y que ustedes puedan ir compartiendo en tiempo real las cosas que están haciendo en esas 4 horas de laboratorio. Así que eso sería ese jueves 3 de diciembre, en donde ustedes van a tener que traer preparado, conectados, no sé, si llegan a tener la autorización, la posibilidad y la voluntad de juntarse y lo pueden llegar a hacer, también podría llegar a ser una opción. El tema es que tengan estas 4 horas de trabajo real en su evolución de su proyecto o trayecto. El jueves 10 de diciembre es la preentrega, es una instancia en donde van a mostrar el proyecto y van a tener que hacer un ensayo de cómo contarlo. Y el jueves 17 es la entrega, la exhibición y la evaluación final, última clase, despedida y se terminó la cursada. Luego hay un cierre de actas en donde vamos a poner la nota y, digamos, se terminó. Pero digamos, el jueves 17. Nos vamos a despedir con la entrega, la exhibición y la evaluación. ¿Y en dónde va a ocurrir todo esto? En salón. Si van a hacer
cualquier tipo de link a cualquier plataforma lo comparten acá en Salón. ¿En dónde se produce este compartir en tiempo real lo que van haciendo? Acá en Salón, y lo mismo los links a la documentación y a la pieza final. Así que este va a ser el espacio que vamos a seguir utilizando de acá al final. Bueno, eso es todo. Está abierto el Meet si alguien quiere ampliar esto. Veo que estamos ahí como medio con esta cuestión de recambiar el nombre o no a lo de la materia. Y si no, hacemos un pequeño intervalo de 15 minutos y nos encontramos directo en las comisiones para empezar a ver esta cosa que viene. Hola, Hannah. Hola, Hannah. Hola. ¿Quieres decir algo? No, me parece como que está re bueno lo que hablaba en la teórica y me puse a pensar como en otras materias que me está pasando esto como de aprender mucho desde Hollywood o como mucho, o incluso una materia de narrativas audiovisuales que el otro día decían que lo importante era después poder conseguir un trabajo y eso, así que por eso el profesor nos hablaba de determinadas cosas y nada, me quedo pensando en esto de, no sé, todavía está como todo ahí en mi cabeza dando vueltas, pero algo de eso me quedo pensando. Sí, ojo que bueno, para mí también está como muy dando vueltas y estoy también investigando medio en tiempo real con eso mientras lo comparto, pero ninguna de las cosas que dije, digamos, es antagónica con la posibilidad de luego insertarse en un mercado laboral. Quizás pasa eso, ¿no? Estamos parados en un lugar en donde esa inserción tiene que ver con generar esa instancia de insertarse en base a ser productores de proyectos o gente que tiene una visión muy universitaria del asunto, ¿no? Cuando una empresa contrata, no sé, o en un rodaje se busca un director de fotografía, va a un instituto en donde se generen directores de fotografía. Si contratan a un diseñador de imagen y sonido, esa persona está sobrecalificada, lo que no quiere decir que no pueda hacer ese trabajo. Pero su visión es mucho más holística de lo que significa el diseño audiovisual. Por lo tanto, no es que, digamos, que la universidad o la visión que tenemos desde la cátedra forme personas que no se pueden insertar en el mercado laboral. No, pero bueno, digamos, es como un subproducto de la educación, la inserción en el mercado laboral. No es un fin en sí mismo. Y es un subproducto que ocurre mucho. O sea, realmente, o sea, si bien es difícil y todo, no es que la UBA genera gente que no puede. Perdón, no sé si la UBA completo. La carrera de imagen y sonido no genera desempleados. De eso estoy casi seguro. No sé si hay estadísticas y eso, pero no sería como una preocupación central la posibilidad de trabajar. Díganme si estoy equivocado, sobre todo Juane y Mayra, que conocen también un porcentaje de egresados. Hola, no, saludos, pero no estoy muy al tanto. Entiendo que todos están como en actividad y con trabajos, y incluso con la capacidad de inventarse trabajos también, ¿no? Como de construir su actividad en una situación también de manutención, pero no, tampoco estoy tan calificado para opinar sobre el tema, me parece. No, sí, yo también, ¿eh? Yo también me declaro medio incompetente para saber eso. Es como más una impresión.
Sí, yo creo que hay algo que tiene que ver con en realidad la calidad de laburos que se consiguen, porque si tener un laburo es estar 8 horas en una productora quemándote la cabeza, no sé. Felicitaciones, Mayra. Recibió hoy el diploma. Ya está Ay, recibida, pero gracias. ¿dónde estás? ¿En la calle Gracias. todavía? Sí, estoy en la calle, pero no almorcé todavía, así que salí a buscar algo. Pará, ¿estás en Pero la estoy en FADU? clase. No, no, ya volví, estoy en Palermo. Ah, pues si no transmitías desde ahí. No, no, sí, lo pensé, pero me fui un poco más temprano de la clase y no había nada abierto y me estaba muriendo de sed y hambre. Ok. ¿Hacen como una ceremonia o algo o te lo dan y te vas? No, te lo dan y te vas. Es todo como con filas y con pasos y todo un protocolo. Bien. Estás lleno de familias, todas abajo esperando a la gente que sale. Yo estaba sola. Bien. Así que nada, me quedé un ratito ahí haciendo una appreciation moment y me fui. Qué triste, tenemos que estar ahí. Bueno, hagamos entonces eso. Nos vemos a las 3:20 en las comisiones y ahí empezamos. Nada, les agradezco mucho, mucho de verdad la paciencia con la que siento, o sea, con la que siento que se reciben a veces algunas elucubraciones y todo, pero realmente lo creo importante. No es que me estoy expandiendo tipo el loco que se para en una plaza y les dice un montón de cosas porque necesita decir cosas de manera, o quizás un poco sí. Pero realmente considero que son cosas que hubiera apreciado mucho si yo hubiera escuchado mientras era estudiante y que de hecho recibí de Marta Satonji, de Balanzi, de Luis Campos, de Carlos Trilnik. Así que en algún punto siento eso, ¿no? Como cierta situación de poner en cuestionamiento todas estas cosas, creo que es como un valor. Así que nada, les agradezco mucho eso y ya empezamos una especie de fade out de despedida porque no voy a dar más teóricas de acá. Nada, ya terminamos y a partir de ahora voy a opinar y hablar de los proyectos y participar en eso, pero se terminó, digamos, la instancia más de estas teóricas. Así que bueno, yo voy a estar en la comisión de May a las 16, perdón, ahora a las 4 y 10 y los demás cada uno en su comisión. Tres. Sí, o sea que la comisión Mayra se junta en consultas RUD. Eso es el dato relevante. Así que me voy a meter ahora en salón para darles el link. Igual espero que todos lo. Bueno, no, en realidad eso, la comisión May se mete acá. O sea, comisión May. Acá hasta que llegue. Igual, May, o sea, vení, tranca, no, no llegues a correr medio por ahí. Vení. Tranca, que nada. Yo la cubro y sigo con ustedes. Así que bueno, nada, desconecto la transmisión de YouTube y nos vemos por el Meet que ya está abierto.